Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que está padrísima, que es Electro, de la serie retro de Spider-Man, que está muy padre, muy vintachón. Y ¿sabes qué? Es una figura que está padrísima para que tengas a tus seis siniestros, pues, en línea retro, que está muy padre. ¿Y sabes qué? Te va a gustar. Y bueno, muchachos, aquí tenemos todavía en su empaque a este muchachón, que es ni más ni menos que Electro de Marvel. Y pues es en su versión bien clasicona y la cual está muy padre. Como podemos ver, aquí tiene lo que es su cartón, lo que es su burbuja, donde está contenido este muchachón. La imagen clásica, que es la cereza del pastel. Sus manos en forma de puño para dar trancazos. Y estos efectos que ya los hemos visto anteriormente, pero le quedan al centavo a este muchachón. Y antes de ver cómo se siente esta figura en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia para que sepan qué hay detrás de este figurón. ¿Y saben qué? Les va a gustar. Electro es el nombre de dos supervillanos ficticios que aparecen en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Maxwell, o Max Dillon, es el primer Electro y es un enemigo de Spider-Man que obtuvo su capacidad de controlar la electricidad después de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una línea eléctrica. Desde entonces, Electro se ha convertido en uno de los enemigos más duraderos de Spider-Man, convirtiéndose en parte del colectivo de villanos conocido como los Seis Siniestros, y el segundo Electro es Francine Fry. Y la historia de este muchachón es que él es un ingeniero eléctrico y liniero. O sea, de líneas eléctricas. Estaba reparando una línea eléctrica y un extraño accidente con rayos causó un cambio mutagénico que lo transformó en un condensador eléctrico vivo. Sus poderes inicialmente eran débiles, por lo que pasó algún tiempo robando equipos electrónicos de Industrias Stark para cargarse. Durante ese tiempo fue abordado por Magneto, Magneto de los X-Men, quien lo consideró un recluta potencial para su hermandad de mutantes, alegando que el poder de Dillon rivaliza con el suyo. Pero Dillon se negó. Al día siguiente, Dillon fue confrontado por un matón de poca monta del que había estado pidiendo prestado dinero para pagar la maquinaria que necesitaba. Cuando el matón lo apuntó con un arma porque todavía no le habían devuelto el dinero, respondió disparando un rayo en el pecho del matón. Él fue la primera víctima de Dillon. Tomando el nombre de Electro, recurrió a la vida criminal profesional. Y pues sin más rollo, muchachos, no te quiero hacer spoiler y vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Antes de sacar la figura, te voy a recomendar que, bueno, si eres mayor de edad o si eres también, que tengas mucho cuidado, agarres un cúter, hagas una incisión por aquí, una por abajo, así, y otra por acá, de tal manera que así puedes conservar un poquito mejor tus cajas y así puedes, mira, lo sacas, sacas las figuras de aquí del empaque y en dado caso que quieras guardarla y conservar este blister que está muy padre, la burbuja, tiene muy bonito arte retro, igual, la vas y la regresas y ya te queda peor que nueva. Así es como la puedes conservar, si la quieres conservar así. Y bueno, muchachos, aquí tenemos esta figura fuera de su empaque y podemos ver que es una figura con un toque súper, súper clasicón, el cual está muy padre. Obviamente es un cuerpo reutilizado, pero se ve muy bonita la figura, muy necesaria pues en la, a la hora de armar mi grupo retro. Y miren, de entrada vamos a ver sus accesorios, vamos a poner esa figura para acá. Solamente cuenta con este cambio de manos, el cual es de un plástico transparente y pintado aquí. Este de amarillo, ese es amarillo transparente, todo es amarillo transparente y aquí solamente lo pintaron para que pues se vea que es el guante y de aquí salen sus rayos, el cual es un efecto que ya vimos en el Electro anterior y tiene aquí la unión de clavo, que se me hace muy delgadita, mucho cuidado con esa unión, las dos manos y las dos manos en puño, las cuales ya son de plástico natural amarillo. Y miren, de entrada de la figura podemos ver que es plástico verde, plástico amarillo. Esta aplicación de pintura, una aplicación de pintura negra acá, este plástico amarillo. Aquí, este pedacito es de color amarillo y pues pintado de verde aquí. Ese es amarillo normal. Realmente está muy padre. Estos rayitos que están, es de un plástico que está pegado aquí al antebrazo. Y pues miren qué bien se ve esta figura que está muy, muy padre. Aquí la cabeza es pintada de negro y esta aplicación
de pintura en la boca. Muy buenos detalles. Esta cara que está padrísima. Los ojos, la sonrisa, los dientes. Aquí podemos ver que esta parte de aquí, de lo que es la estrella que tiene en su cara, pues es una pieza independiente y se le pega directamente a esta cabeza, que es de color negro natural. Y miren, vamos a ver sus articulaciones. De entrada podemos ver que la cabeza está montada en una ball joint con disco, la cual hace que tenga el giro de 360 grados. Los rayos son de plástico flexible. Hace así hacia adelante, y mira, se dobla tantito, hace así hacia atrás. Muy buen rango. El hombro tiene unión de clavo con disco que le permite hacer el giro de 360 grados, hacerse de manera escalonada hacia el horizontal, se ciñe muy bien al cuerpo, unión sencilla, hace 360, esta es doble articulación en el codo, lo cual hace muy buena flexión. En la mano tiene unión de clavo con disco que le permite hacer giro completo de 360 hacia abajo, hacia arriba, y de una manera fácil y sencilla, a ver cuál es, agarramos y se puede hacer el cambio de manos. Muy padre. En el torso, a ver, levantamos este brazo para acá. En el torso hace así hacia adelante, su posición inicial, así hacia atrás, muy bien. Hace giro escalonado en la cintura, se ve muy bien. Hace así de split, apenas alcanza los 90 grados. De su posición inicial hace muy bien hacia adelante. De su posición inicial hace un poquito para atrás, arriba del muslo, hace este giro de 360, en la rodilla hace esta muy buena flexión, tiene doble punto de articulación, lo que es en la pantorrilla hace este giro, por lo que se ve que es un plástico natural amarillo, aquí se ve, mira, aquí se ve la parte de amarillo y se ve que es pintado de verde. En el tobillo hace esta muy buena punta, este muy buen talón y este giro lateral, muy muy padre para las poses. En sí es una figura la cual está muy padre, vale mucho la pena para tener a tus seis siniestros en su versión clasicona, muy recomendada. Y aquí está Electro, y agarramos a este muchachón y lo ponemos aquí y ponemos a esta versión cinematográfica, la cual también está muy padre, de donde seguramente sacaron lo que es la parte de lo que son las manos. Y mira qué padre se ven. En sí, esa es la versión cinematográfica, no es mala figura, esa es la clasicona y este tiene muy buenos detalles. Vamos a hacerle una revisión próximamente, pero mira qué buenos detalles. Esta tiene cambio de manos, cambio de cabezas, pero este, aunque no tenga cambio de cabezas, ese es el plus, la cereza del pastel, lo que es la máscara y todo eso. Y pues ya esto viene siendo un detallito de más. En sí es una figura que vale mucho la pena. Y miren, qué padre se ven. Pero en esta ocasión, el rey de la fiesta, Electro. Es una figura que yo sé que te va a gustar. De momento eso fue todo, espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura y la comparación que hicimos pues con la pieza retro. Obviamente es una figura que está muy padre, esta también está muy padre obviamente, pero pues a todos los ochenteros, los vintallones de corazón, pues queremos tener todo lo que son los 6 siniestros con su look retro. Y pues esta es una muy buena opción, colores muy bonitos, muy vibrantes, la verdad es una figura que vale mucho la pena. Y si la ves, no la dejes ir. Y si quieres seguir viendo más videos como esos, por favor deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Un abrazo sanador a todos ustedes. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Esta situación pues ya es la nueva realidad. Dar amor para recibir amor también. Un abrazo sanador a todos ustedes y cuídense mucho. ¡Ánimo! Y sigan coleccionando. ¡Au! ¡Ánimo!